cumplen 4 semanas. Apenas 4 semanas de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Ayer tuvo un encuentro con reporteros que cubren sus actividades en la Casa Blanca. Duró 77 minutos de conferencia. La mayor parte del tiempo hubo confrontación. Trump se quejó de la prensa, que si los medios están contra él, que si las noticias falsas, que si lo que llamó filtraciones criminales sobre información de su gobierno que aparece publicada con base en fuentes anónimas. Dijo que de hecho ya solicitó investigar el asunto al Departamento de Justicia. Trump insinuó que los responsables son funcionarios de la administración del expresidente Barack Obama, que todavía no han dejado sus cargos porque están a la espera de que lleguen los sustitutos. A Trump le molestaron las filtraciones sobre sus llamadas telefónicas con los líderes de Australia y México, aunque sobre la de México dijo que no era una llamada tan importante y que tanto el presidente Peña Nieto como él podían mostrarla al mundo. When I was called out on Mexico, I was shocked because all this equipment, all this incredible phone equipment. When I was called out on Mexico, I was honestly, I was really, really surprised. But I said, you know, it doesn't make sense. That won't happen. But that wasn't that important to call. It was fine. I could show it to the world, and he could show it to the world, the president, who's a very fine man, by the way. It's all fake news. It's all fake news. I'll give you an example. I called, as you know, Mexico. It was a very, very confidential, classified call, but I called Mexico. And in calling Mexico, I figured, oh, well, that's nice. I spoke to the president of Mexico, had a good call. All of a sudden, it's out for the world to see. It's supposed to be secret. It's supposed to be either confidential or classified in that case. Trump se refería, por supuesto, a la versión que se difundió primero en un portal de internet de que el mandatario de la Unión Americana había humillado al presidente Enrique Peña durante la llamada telefónica que tuvieron el 27 de enero. A las pocas horas, usted lo recordará, la agencia AP dijo que Trump había amagado con mandar tropas a México para combatir al narco. La misma tarde de la filtración, en contraportada de Radio Fórmula, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, desmintió el tono de la llamada. Absolutamente falso que el presidente de los Estados Unidos haya amenazado con mandar tropas a México. ¿Se habló de tropas en algún momento? En ningún momento. ¿Hubo una humillación del presidente Trump al presidente Peña durante la llamada? No, absolutamente no. ¿El tono? El tono fue amable. ¿Se subieron la voz en algún momento? No. Y fue un día después que el canciller Luis Videgaray habló del tema en CNN en una entrevista para el programa 360 grados de Anderson Cooper. Hay que recordar que Videgaray Caso fue el único funcionario que estuvo al lado del presidente mexicano en el momento de la conversación con Trump. I want to clear up some of the conflicting reports about this phone call. You say it was cordial, essentially. A Mexican journalist cited sources on both sides of the call, said the quote was, quote, it was a very offensive conversation where Trump humiliated Peña Nieto. Not at all. Not at all. Not at all. That's plainly false.